Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa con volante como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.homodermydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y vamos a doblar un trozo, lo que estáis viendo, el ancho del patrón o delantero o de la espalda, con el derecho de la tela hacia adentro. Y según la dirección del hilo de la tela vamos a colocar los patrones como estáis viendo. Comenzaremos con el delantero, por ejemplo, y lo vamos a colocar haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar el patrón de la siguiente manera. Vamos a dejar un centímetro, centímetro y medio para aquellas zonas que van con margen de costura. Y aquellas partes en las que en el patrón nos ponga vivo, es decir, que va viveada, no vamos a dejar margen para la costura, sino que vamos a recortar a ras. Por ejemplo, el costado lateral va unido al otro costado, al de la espalda, entonces lleva un margen para la costura, cortamos a un centímetro. La sisa va viveada, por lo tanto la cortamos a ras del patrón. Igualaremos con el bajo, que va cortada a ras del patrón. Y ahora sí, en la misma tela doblada, tal cual la tenemos, vamos a colocar la espalda, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia adentro y haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar exactamente siguiendo el mismo proceso, es decir, en aquellas partes que ponga vivo, es que vamos a vivearla con el bies, entonces no nos hace falta margen de costura. En la parte superior, como vamos a unirla con el volante, la sisa no, y el lateral y el costado sí que vamos a unirla con el delantero, así que dejamos márgenes de costura tanto para la parte superior como para el lateral, y la sisa y el bajo van viveados, así que no dejamos margen de costura y recortamos a ras del papel de patrón. Y ahora vamos con los volantes. Tenemos dos piezas de volante, uno que irá en la parte delantera, que tenemos que hacer coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Ahora mismo estamos, pues digamos, calculando, y uno que va a la espalda, que ese digamos que como va abierto, como veis en las fotos, por el centro, dejaremos margen de costura por todo su contorno. Vamos a doblar la tela como estáis viendo, en forma de pico. Esto lo hacemos para conseguir el bies del volante. Entonces colocamos, como estáis viendo, en la diagonal de la tela doblada, coincidiendo con la tela doblada, el centro del patrón del volante delantero. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y ahora sí vamos a recortar siguiendo el mismo proceso que hasta ahora. Como el bajo del volante va viveado, aquí no vamos a dejar margen para la costura, vamos a recortar a ras del papel de patrón. El resto del volante sí que vamos a dejar un margen de costura en la parte superior para unir con el cuerpo y en el lateral o costado para unir con el volante de la espalda. Ahora sí, vamos a recortar el volante de nuestra espalda. Con los restos de tela, con los derechos de las telas enfrentados, vamos a cuadrar nuestro volante de la espalda de tal forma que nos quede también en el bies de la tela, es decir, que el centro del patrón de la espalda, digámoslo así, esté más o menos al bies de la tela. Colocamos el papel de patrón sobre la tela doble, sobre la tela o bien doblada o bien los dos trozos que nos hayan quedado que esté doble, con los derechos de la tela enfrentado, y vamos a alfilerear el papel de patrón a las dos capas de tela. Recortaremos la parte superior del volante y el costado o lateral con margen de costura. El bajo y el centro de la espalda, como va viveado, vamos a cortarlo justo a ras del papel de patrón.
Vamos a comenzar a coser el delantero y la espalda por los costados o laterales. Para ello colocamos el delantero, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia arriba y la espalda la hacemos coincidir por los costados o laterales con el derecho de la tela hacia abajo, como estáis viendo. Y vamos a coser a un centímetro o centímetro y medio del borde de la tela por todo el lateral o costado, tanto de un lado como de otro. Y remallaremos ambas costuras con una punta de zigzag al borde de la tela. Antes de coser volantes, antes de nada vamos a hacer un piquete en el centro de la parte superior del volante delantero, ya que lo tenemos doblado. No lo veis en el vídeo, pero ya lo había hecho. Y ahora sí vamos a colocar el volante delantero con el derecho hacia arriba, el derecho de la tela hacia arriba, y hacemos coincidir los volantes de la espalda, digamos, en los costados o laterales. Como el centro no va unido, no los vamos a unir, solo vamos a unir, digamos, los costados o laterales de nuestros volantes delantero y espaldas, como estáis viendo. Y al final remallaremos todas estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Y vamos ya a comenzar a colocar nuestro bies. Comenzaremos por las sisas, es decir, por el hueco que viene para las sisas en el cuerpo de la blusa. Lo único que tenemos que hacer es colocar el bies doblado recorriendo ambas sisas y cosemos con un pespunte lineal sencillo, con mucho cuidado. Ya veis que lo que estamos haciendo es doblar el bies por la mitad, rodeando totalmente este borde de la tela, esta parte de la blusa, y vamos cosiendo con el pespunte lineal sencillo, pisando por ambos lados. Es decir, que coseremos como a medio centímetro aproximadamente del borde del bies, intentando siempre que el pespunte coja tanto la parte de abajo como la de arriba de nuestro bies. Coseremos ambas sisas exactamente igual y un truco, si no os veis muy cómodas cosiendo un bies visto de esta forma, lo que podéis hacer es plancharlo por la mitad antes de coser con la máquina, y así ya nos va a quedar bien formadito y podemos ir cosiendo por todo su contorno, por todo el largo por donde vayamos a colocarlo. Y aprovechando que estamos con el cuerpo de la blusa, vamos a colocar el bies que va por todo el contorno del bajo de la misma. Vamos a hacer lo mismo, exactamente igual. Vamos a doblar el bies y vamos a ir, digamos, viveando todo este bajo, todo el contorno del bajo de la blusa. Siempre con mucho cuidado de que el pespunte cosa tanto en la parte de abajo del bies como en la parte superior. Vamos a ir haciendo esto por todo el contorno del bajo. Y una cosa importante: si queréis esperar a probaros la blusa antes de meter este bies en el bajo, podéis hacerlo y ajustar el largo, digamos, a vuestro gusto. De todas formas, como va cogida al cuello, siempre pues es un poco más fácil ponerla, ajustarla o reajustarla. Pero, insisto, el bajo, siempre que lo hagáis, probaros la blusa a la medida del bajo, porque si es más larga siempre tiene rectificación, pero si la blusa es más corta, rectificarla es mucho más difícil. Entonces os lo podéis probar, ajustar el largo al gusto y luego ya colocar el bies. También podéis hacer un pequeño dobladillo por todo el contorno del bajo, porque va a quedar bastante bonito igualmente. De la misma forma que hasta ahora hemos hecho, vamos a vivear o colocar nuestro bies por todo el bajo del volante que va en la parte superior de la blusa. Es muy fácil. Empezaremos por el centro de la espalda, rodeando también todo ese centro, todo ese extremo central del volante de la espalda. Vamos a ir recorriendo todo el contorno del bajo del volante hasta llegar al centro de la espalda, pero por el otro lado. Y de esta manera vamos a vivear todo nuestro volante por el bajo. Para las tiras que van cogidas al cuello, vamos a cortar dos trocitos de cinta bies
de unos 92 centímetros cada uno, las dos exactamente iguales. Y estas las vamos a coser dobladas, como estáis viendo. Luego en el borde haremos un pequeño dobladillo en uno de los extremos para ambas cintas, que esa es digamos, la terminación de nuestros tirantes o de nuestro de lo que es las cintas que van cogidas al cuello. Y ahora sí vamos a colocar el volante con nuestro cuerpo y en el medio del proceso meteremos estas cintas que van cogidas al cuello. Colocamos el cuerpo, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia el exterior. Si no tiene piquetes centrales, nuestro cuerpo, tanto adelante como en la espalda, los haremos. Y vamos a colocar el volante que va en el delantero, como estáis viendo, haciendo coincidir los piquetes centrales del delantero con el volante delantero. Giramos y lo colocamos con la espalda hacia arriba y vamos a colocar el centro de la espalda del volante haciendo coincidir con el piquete central de la espalda del cuerpo. Si os dais cuenta, el volante nos va a quedar más grande que el contorno del cuerpo. Esto es porque las mangas irían como dentro o incluidas en este volante. Por eso tiene que sobrepasar el cuerpo. Es decir, que no va ajustado totalmente el volante al cuerpo, sino que lo que vamos a hacer es, digamos, coser desde el centro de la espalda, por ejemplo, hacia un lado y desde el centro hacia el otro. De la misma manera coseremos el volante desde el centro del delantero hacia un lado y desde el centro hacia el otro, de tal forma que se quede unido el cuerpo a lo que es la estructura del volante, pero siempre sabiendo que van a sobresalir unas medidas de volante en los lados que servirán para las mangas, para los hombros. Cosemos ambos, como estáis viendo, con un pespunte lineal sencillo y los derechos de las telas estarían tanto del volante como del cuerpo hacia arriba, es decir, hacia el exterior. Y una vez que tenemos el cuerpo unido a los volantes, vamos a vivear todo el contorno superior del volante. La parte que corresponda con el cuerpo, pues irá con el cuerpo también incluido. Y en la parte que corresponda a volante solo, que va en la sisa, no pasa nada. Solamente tenemos que vivear todo el contorno del volante, como estáis viendo. Vamos a vivear de la misma forma que hemos estado haciendo hasta ahora, es decir, doblando el vivo por el borde de la tela, de tal forma que el pespunte va a ir cosiendo tanto la parte superior como inferior de nuestro vivo. Ya sabéis que si lo planchamos, pues quizás no sea mucho más sencillo. Vamos a ir viveando. Cuando lleguemos al centro del delantero, tenemos que introducir las dos tiras de vivobies que van cogidas al cuello. Solamente las tenéis que introducir y coser en la misma línea de costura que estamos colocando nuestro vivobies. Y al final del vivo, pues cortamos, hacemos un pequeño dobladillo que nos servirá de remate y ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratis.